Muy buenas noches con todos, gracias por su habitual puntualidad. En unos minutitos estamos comenzando puntualmente también, como es nuestra costumbre. Hola Cecilia, hola Fanny, Alexandra, Beatriz, gracias. Hola Enrique. Buenas noches, Fanny desde Guayaquil. Hola José. Patricia. Para todos los que se nos vienen sumando, todavía no arrancamos el webinar, pero para que vayan teniendo a mano su botellita, reservado, rosé, conchitoro, si quieren ir trayendo, no sé, ¿qué será? Unos quesitos, con pizza se me antoja esto, Gaby, así antes de arrancar. Sí, bueno, buenas noches con todos, sí, con pizza, con una tablita de quesos y frutas también nos quedaría muy bien, ¿no? Vayan acomodándose ahí, buscándose lugar, como siempre decimos, preferido de la casa. Botellita, copita, picadita, y se aprestan a disfrutar un viernes más. Y bueno, la semana pasada estuvimos para todos los de la sierra que estábamos con frío, con un vino tinto, y ahora hemos traído un rosado para toda la gente de la costa y de los lugares un poco más calientes, ¿no? Que puedan disfrutar también con nosotros un viernes con un vino un poquito más frío y más relajado también, de piscina, de playa. Tal cual. Desde Ibarra, ¿cómo está el tiempo en Ibarra? Chévere. Luis Martínez, hola, ¿cómo vamos? Carmen, Sangolquí presente. Sangolquí, Ibarra, Guayaquil. Desde la tierrita verde, Esmeralda, seguro, ¿no? Qué chévere. Marta Pinos desde Guayaquil. ¿Te escucharon lo del rosadito para la costa, Gaby? Sí, ya que esté friecito, ¿no? Sí. Tenemos que tenerlo en refri. Si no lo tuvieron en refri, lo tienen recién ahorita. Bueno, en agua, hielo y sal en un recipiente metálico, se nos enfría. Perfecto para cuando ya vayamos a hacer la cata. En un abrir y cerrar de ojos. Muy bien. Muy buenas noches con todas, con todos. En nombre de Super Maxi, Mega Maxi, de la Cofradía del Vino, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva noche donde conversaremos sobre vinos de cultura de la viña a la copa. El día de hoy
para hablar sobre los vinos rosados en compañía de una querida amiga, sommelier, ya conocida de ustedes, de este espacio, como es la sommelier Gabriela Páez. Gaby, qué gusto poder compartir otro viernes con vino de por medio contigo y con todos nuestros queridos seguidores en este hermoso espacio de cultura del vino que es posible gracias a Supermax y Megamax y la Cofradía del Vino. Gracias, Pablito, y bueno, buenas noches con todos los nuevos y los antiguos, porque ya tenemos mucha gente que nos sigue durante mucho tiempo, y me encanta que me toque los viernes, porque es como que la gente está súper relajada y quiere tomar mucho más, ¿no? Así que, bueno, ahora venimos de la mano de otra de las grandes marcas dentro de la bodega Concha y Toro, que es Reservado, ¿no? Pero en esta ocasión con nuestro rosé, que tal vez habíamos topado un poco las veces pasadas el blanco y los tintos, pero ahora venimos con nuestro rosé de Reservado también. Esta así botella que... para que vayan buscando, acomodándose, ¿sí? Muy bien. Soy Pablo Conselmo, enólogo de la Cofradía del Vino, y en esta primera partecita de nuestro compartir esta noche de viernes, les voy a hablar un poco sobre algunas cuestiones enológicas generales que atañen a los vinos rosados, ¿sí? Durante todo este ciclo hemos estado hablando de la viña a la copa, entonces vamos un poquito a ver cómo resultan este universo tan sensual, tan aromático, tan fresco, tan evocativo que son los vinos rosados. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes, si bien no tenemos una precisión absoluta sobre el asunto, pero es muy probable que algunos de los primeros vinos que el hombre haya probado hayan sido rosados. ¿Y por qué? Tenemos acá unas imágenes de Egipto que tranquilamente uno, si fuera siguiendo el paso a paso de lo que nos marcan las imágenes, podríamos de alguna forma recrear estos vinos de la antigüedad, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que tenemos a un par de personas acá que están pisando las uvas que se ven claramente negras, ¿no? Se están cogiendo de una enramada, esto es interesante, ¿no? Porque si no, la estabilidad ahí es bastante precaria, esto lo vemos también en algunas imágenes de una marca también muy querida por ti, Gaby, como es Rutini. Ah. En el Museo Reina Rutini hay algunos elementos que, a pesar de que son mucho más contemporáneos, le comparamos con el Egipto antiguo, se guardaban ciertas similitudes, ¿no? Acá lo que veíamos en Mendoza, por ejemplo, son cueros de vaca abiertos sobre cuatro palos, y eso colocado abajo de una enramada y cogidos de las ramas para evitar los golpazos, ¿no? Y claramente lo vemos esto también en esta imagen aquí. Y vemos drenar el líquido, pero claro, si el líquido va drenando acá, y acá estamos pisando las uvas, lo más probable es que este jugo, este mosto previo a la fermentación la tenemos acá arriba en las tinajas, ¿sí? Tuviera un color claro, probablemente no de un color oscuro como los tintos los que estamos acostumbrados a ver, sino quizás más cercano al vino que vamos a probar el día de hoy, ¿no? Y esto un tema porque tal vez no descubrían todavía la parte de la maceración, ¿no? De dejar en contacto a largo tiempo al jugo de esta uva con la cáscara, que es de donde se extrae realmente el color para el vino tinto. Y seguramente hay un factor de inestabilidad también en el sentido de estamos viendo acá es un prensado aparentemente pronto, ¿no? Y el líquido que se ve drenar ahí claramente se lo ve de un color diferente al que se ve en las uvas, ¿no? Entonces, son hipótesis, pero en todo caso, uno podría pensar que los vinos rosados vienen acompañando al hombre de hace rato, ¿no? Ahora vamos a ver que hay diferentes maneras o diferentes formas de elaborar un vino rosado. Lo clásico,
es la vinificación en tinto de uvas rosadas, esto para vinos básicos, ¿sí? Esto para vinos básicos, no para vinos ya que están en un nivel jerárquico un par de pasitos por encima, como es lo que vamos a probar el día de hoy. Pero de golpe, cuando uno ve, por ejemplo, los típicos vinos rosados de cajita, por decir algo, ¿ah? Lo que puede ocurrir es que haya una vinificación en tinto de uvas rosadas, es decir, que se hayan utilizado uvas criollas, la uva moscatel rosada, que es bastante aromática, y se la haya tratado como si fuera un vino tinto, es decir, coger las uvas, despalillarlas, molerlas, macerarlas, ¿sí? Tal cual como se hace en un vino tinto, y obviamente, como no tienen demasiado pigmento, lo que vamos a tener es un vino rosado clásico, digamos, básico. No básico. Ahora, esto no es lo normal en los vinos que vemos embotellados. Los vinos que vemos embotellados típicamente no están elaborados de uvas rosadas, ¿sí? Están elaborados de uvas tintas, ¿sí? Entonces, acá la siguiente posibilidad que tenemos. Realizar una maceración corta de uvas tintas, es decir, partimos de uvas como las clásicas tintas que conocemos, Cabernet, Merlot, Malbec, Syrah, Tempranillo, Garnacha, ¿no? Cualquiera de las uvas tintas, y lo que hacemos es que este amor entre la piel y el jugo dure una o dos noches nada más, ¿eh? No más que eso, a veces son 16, 18, 20 y pico horas, dependiendo de la intensidad de color que querramos tener. Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que el color de la uva está en la piel, no está en la pulpa. Si uno solo lo hace un contacto atenuado, un contacto ligero entre la piel y el jugo, lo que vamos a tener es una concentración de color que va a estar a medio camino, ¿no? Entre el juguito blanco que tendríamos de la uva si la prensamos y no dejamos nada de la cáscara, lo que sería un blanc de noir, ¿sí? Y un tinto, que sería lo que ocurriría si dejamos el proceso de maceración durante todo el proceso fermentativo. Entonces ahí sí alcanzaría a pasar todo el color. Si frenamos, si el enólogo se durmió, ¿no? Estaba haciendo vino rosado. El enólogo se entretuvo. Y le quedó tinto nomás. Y le quedó tinto suave. Y le quedó un tinto, sí, exactamente. Bien dice el dicho, el enólogo que duerme durante la vendimia luego no duerme el resto del año, ¿no? Esto es como cuando uno tiene un guagua, ¿viste? Así es. Salvo contadas excepciones, los que duermen al inicio de los primeros días del nacimiento, lo contamos con los dedos de la mano. Con el enólogo durante la vendimia pasa más o menos lo mismo, ¿no? Tiene que estar bien despierto. Bien, entonces, cogemos las uvas tintas, maceramos, es decir, tenemos contacto entre la piel y el jugo durante no más de 48 horas, prensamos y lo que vamos a hacer es fermentar como si fuera un vino blanco, solamente el jugo escurrido o el jugo prensado, ¿sí? Estos son los que se llaman vinos de una noche, ¿no? Por esto que les decía, el amor entre la piel y el jugo, 24 horas, y ya. Un amor furtivo, pasajero. Un amor furtivo, tal cual. Otra alternativa que podemos tener, muchas veces, en vendimias que son sobreabundantes o que hemos tenido rendimientos mayores de la cuenta, o bien que tenemos un rendimiento normal, pero lo que pretendemos hacer es un vino con una mayor concentración de piel durante la maceración para obtener una mayor extracción, mayor cantidad de color, mayor cantidad de taninos, lo que se hace es, en un tanque donde se han botado las uvas molidas para elaborar un tinto, se abre el grifo, ¿sí? Y se deja drenar una parte del jugo. Eso es lo que se llama una sangría. No confundir con las sangrías que se preparan típicamente viernes por la noche también. Eso es otro patín, que se le agregan frutas y toda esa cuestión. Acá lo que estamos haciendo en una vinificación en tinto, drenar una parte de jugo
¿Para qué? Para tener, por un lado, una mayor concentración en la fermentación que vamos a hacer del tinto, y obviamente ese jugo que drenamos no lo vamos a botar. Ese jugo que tiene ya color, un poquito de color, lo fermentamos como si fuera un vino blanco y nos va a dar un vino rosado, en general, relativamente pálido, dependiendo del momento en que hayamos hecho esa sangría, ¿no? Otra alternativa, quizás esta es la menos usual, pero técnicamente es posible. Si yo cojo una uva blanca, imaginemos un verdejo, y lo muelo, extraigo el mosto clarito, el juguito dulce, y ese mosto lo boto, imaginemos, sobre orujos que han sido prensados de la elaboración de un tempranillo, ¿no? Hice un vino tinto, terminó de fermentar el vino tinto, lo prenso, me quedan las pieles, digamos, todavía empapadas en alcohol y cargadas de color, y sobre esas pieles le boto un mosto blanco y lo refermento sobre los orujos tintos. Esa es una posibilidad no tan usada, pero técnicamente posible, por la cual yo también puedo obtener un vino rosado, es decir, un mosto blanco fermentado sobre orujos tintos. La otra alternativa, y ustedes se dirán a esta altura del partido, la más fácil, en algún punto. La que soluciona, podría ser, ¿no? La que solucione también, claro, ciertos errores por ahí, podríamos. Cortar, es decir, mezclar un vino blanco con un vino tinto. Esto es bastante común, por ejemplo, en la elaboración de los champán rosados, los espumantes rosados, en donde podemos tener, por ejemplo, en un champán típico, tenemos Chardonnay, que es blanca, con Pinot Noir, que es tinta, con Pinot Meunier, que es tinta. Entonces se elaboran cada uno de estos vinos por separados y luego se combinan para dar con un vino rosado, en el caso de que intervengan las tres o dos de estas variedades. Esto técnicamente también es posible. No es lo más común, no es lo más común, pero también es posible. Y otra cosa que también es técnicamente posible, aunque tampoco es muy, muy frecuente, es tener un mosto de una variedad blanca, por ejemplo un Chardonnay, un Sauvignon Blanc, y le tiño con una pequeña proporción de variedades tintas tintoreras, es decir, de variedades que tienen color no solamente en la piel, sino en la pulpa. Eso es casi como utilizar una anilina para teñir un calzado, digamos, con una pequeña cantidad basta para dar esos tonos. Como ven, son múltiples las posibilidades, pero lo usual, lo más frecuente, es que sea lo del amor de una noche. A pocas horas. La maceración corta. Es decir, cogemos las uvitas, maceramos, separamos las pieles a través de un prensado, fermentamos tal cual como si fuera un vino blanco, ¿sí? Se decanta, se filtra, se estabiliza y a la botellita para consumir en lo posible dentro del mismo año de elaboración. Y la mayoría de vino rosado no suele pasar por barrica, porque la idea también es la frescura, ¿no? Al igual que un vino blanco. Sí, hay vinos rosados que pasan por barrica, obviamente, pero lo contamos con los dedos de la mano. Algo que quería topar, que algún momento me hicieron una pregunta, no aquí en los webinars, pero sí en una capacitación de vino rosado, ¿qué es el vino naranja? Que está también muy de moda en algunos lugares. Ahí, en cambio, nos vamos hacia las uvas blancas, dejándoles en contacto con la piel, que es algo que tampoco es muy usual, ¿no? Exactamente. Eso es trabajar con la vendimia blanca y darle un tratamiento, una elaboración como si fuera tinta. Como si fuera tinto. Y ahí tendríamos el vino naranja, que... Y que están en boga, ¿no? Están en boga. En Argentina hay ya unos cuantos. Y son vinos que se han resucitado ahora, pero que son los vinos originarios, ¿no? Los vinos georgianos, sitio que le dio origen al vino,
que se elaboran en estos típicos cuebri, que son una suerte de tinajas que están empotradas, están enterradas, normalmente en las mismas casas, ¿no? Y ahí se coge la vendimia y se fermenta, queda tapado eso con tierra, y las elaboraciones que se hacen a partir de uvas blancas, obviamente en el momento en que la fermentación está concluida y luego de un tiempo importante de maceración, nos da un vino de un color dorado característico, dorado naranjado, ¿no? De ahí el vino naranja. Naranja o naranjo, ¿no? En Argentina se habla de vino naranjo. Es un muy buen punto. Otro par de alternativas que también podríamos utilizar, y con esto ya le doy el pase a Gaby porque está empezando a dar sed, es hacer un estrujado enérgico de una vendimia tinta. Ustedes saben que normalmente cuando buscamos elaborar un vino de calidad, los prensados suelen ser suaves, ¿sí? Suelen ser suaves, ¿para qué? Para no extraer taninos en exceso, para evitar gustos amargos, ¿no? Pero si yo cojo una vendimia tinta bien, bien madura, y en vez de prensarla despacito, digámosle, para hacer un blanc de noir, por ejemplo, donde voy a querer que apenas salga un toquecito o nada de color en lo posible, ¿no? Estoy pensando en tu White Malbec de Trivento. De Trivento, que hasta ahora no tengo la suerte de probar, Pablito. Pero si en vez de hacer eso, le metemos en la prensa con furia, obviamente que esa energía de prensado va a hacer que ceda un poco de color, y también por un prensado directo enérgico podemos obtener de una agua tinta un vino rosado. Y la otra es lo que normalmente llamamos semitinto, es decir, imagínense que cogemos una carga de uva negra, la separamos en dos partes. A la primera la prensamos directamente y vamos a tener un mosto, un jugo prácticamente blanco. Y a la segunda le vinificamos como en tinto, es decir, la dejamos tal cual y luego mezclamos las dos fracciones. Vamos a tener una vinificación con pocos hollejos, ¿sí? Y nuevamente vamos a tener la posibilidad de obtener allí un vino rosado. Así que fíjense la cantidad de maneras que un enólogo puede jugar para obtener un vino rosado. Y lo chévere que tienen estos vinos es el repertorio aromático, ¿no? Porque la combinación que podría tener todos los descriptores del blanco más todos los descriptores del tinto. Efectivamente. Lo rico del rosado. Efectivamente, ¿no? Y no sé, a veces uno se le antoja, uy, qué rico un cabernet, pero que no raspe nada, de quedarnos solo con los aromas del cabernet, solo con la frescura, ¿no? Un cabernet vinificado en rosado, un merlot vinificado en rosado, por ejemplo, nos van a dar esa alternativa. Aquí me nació una duda que nunca tuve en clases, Pablito, que la voy a hacer ahora. Claro. ¿Hay algún tipo de rosado hecho de uvas como las pacificadas, por ejemplo, que se utilizan para hacer Pedro Jiménez? ¿Se hace algún rosado de uva pacificada o asoleada como es la de Pedro Jiménez para hacer el Jerez Dulce? En realidad, si tú te fijas, algunos vinos elaborados de pasa, ¿no? Que son con fermentaciones cortadas por alcohol, algunos vinos de Málaga, no llegan a ser rosados, quedan más de una coloración ámbar. Sí. Oh. Pero se les cataloga como rosé, por ejemplo, no. Rosé de Pedro Jiménez o rosé No, lo más cercano que tienes a eso, pero no de uvas pacificadas, ¿sí? Es de un vino encabezado. Sí tienes oportos rosados. Sí. Pero, ¿qué pasa con las uvas pacificadas? La uva, cuando tú le sometes un proceso de pacificación, normalmente tienes un nivel de oxidación importante. Porque vos, ¿qué es lo que haces típicamente con la vendimia? Tratas de llegar lo más rápido posible a la bodega
para justamente conservar aromas, conservar este color, que no se pardee el vino. Tú cuando trabajas con uvas pacificadas, ¿qué haces? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es esperar más bien que esa uva pierda toda su frescura. Entonces ahí generas otros tipos de aromas, pero también otros tipos de colores, ¿no? En donde tienes esos tonos pardos, ¿sí? Que de alguna manera va a ser difícil que logres un color como el que tienes aquí, al menos en condiciones normales. Esas dudas que aparecen, pero después de mucho tiempo. Muy bien. Bueno, vamos ahora sí a compartir un poco de lo que vamos a tener esta noche con reservado. Y bueno, la línea reservado no es únicamente el rosé que vamos a probar hoy. Obviamente hemos probado ya en otros webinars nuestro reservado, Carmener, el Merlot, el Cabernet Sauvignon en blanco, el Sauvignon Blanc. Y el rosé más bien vino a complementar un poco la línea que teníamos ya desde hace mucho tiempo. Y yo hoy me quiero dedicar un poco a un tema súper interesante que ojalá les guste a todos, que es un poco qué ha pasado con el consumo de vino rosado y qué ha pasado con la producción de vino rosado en el mundo. Y también, ¿quiénes son los que más producen? ¿Quiénes son los que más importan? ¿Quiénes son los que más exportan? Porque esto también va a determinar un poco la tendencia del mercado del vino rosado. Porque hemos visto, por ejemplo, aquí en el Ecuador, yo que trabajo ya 12 años en la misma empresa, antes en mi portafolio de rosados tal vez tenía 2 o 3 y no más. Y tal vez es la categoría que más ha crecido en mi portafolio y en La Percha. Uno se para en La Percha de Supermax y Megamax y se da cuenta que ahora tiene rosados prácticamente de todos los orígenes que tenemos en Percha de Supermax. Y eso realmente no es que pasó solo aquí en el Ecuador. Pasó en el mundo. ¿Cuántos tienes aproximadamente en cartera actualmente, Gaby? A ver, actualmente tengo Reservado Rosé, Casillero Rosé, Marqués de Casa Concha Rosé. En Conchitoro. De ahí tengo, en francés tengo mi Calvet Rosé de Anjou. De ahí tengo Rutini, Trumpeter Rosé, colección Rutini Rosé. Veronia Rosé, está por llegarme Muga Rosé. Entonces ya tengo 8, solo en vino rosado. Sin contar los espumantes rosados que también han crecido. Que ahí ya... Entonces, de un portafolio de 2, tal vez un rosado que teníamos y manejábamos, ahora tenemos 8, solo nosotros. Multipliquemos Increíble. Esto por todos los importadores que están presentes en La Percha de Supermax y Megamax, y realmente esto se multiplicó muchísimo, y uno se puede dar cuenta en La Percha, ¿ya? Entonces, bueno, vamos un poquito con la producción del vino rosado. Ya se nota desde hace más de 10 años esta tendencia de crecimiento en la producción de rosado, no ha dejado de crecer la producción. Países que antes no crecían en la producción de vino rosado, ahora sí crecen. Entonces, por ejemplo, en el 2009, Francia producía el 24% de vino rosado del mundo, Italia el 19%, España el 15% y Estados Unidos el 13%. ¿Qué pasó 10 años después? Fíjense, el crecimiento de Francia en su producción fue del 10%. Ahora produce el 34%, esto fue al 2019 el corte, ¿no? El 34% Francia, el 23% España, fíjense que España también tuvo un crecimiento del 15% al 23%, Estados Unidos el 17% e Italia el 10%, tal vez el único que bajó fue Italia en la producción de sus rosados, ¿ya? Esto nos enseña que el consumidor está mucho más abierto a disfrutar del vino rosado. Se dio cuenta que sin pagar demasiado puede disfrutar de grandes vinos rosados de muchos orígenes. Ya no solo la tendencia es a probar el vino rosado de Francia, que en realidad sí, Francia es quien posicionó sus grandes vinos rosados de la zona de la Provence, sobre todo. Pero ahí nos damos cuenta que no es solo Francia quien ha crecido en su producción y que no es solo el vino francés el que queremos consumir. Y fíjense que
Hay países que crecieron más del 50% de su producción, como la lista que vemos aquí: Austria, Chile, Hungría, Moldavia, Nueva Zelanda, Rumania, Sudáfrica y Suiza, crecieron en su producción de vino rosado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que este consumidor ya está buscando vinos rosados diferentes, ¿no? Y si nos ponemos a pensar que el vino rosado representa el 9.9% de la producción de vino, de todo el vino del mundo, el 19% es francés y el 15% es estadounidense. Entonces, también súper importante dónde está la producción, ¿ya? Ahora vamos viendo un poquito el consumo, porque el consumo también es algo que ha crecido, no solamente en los países productores, sino en el resto del mundo. Entonces, fíjense que en el 2004 se consumía 20.8 millones de hectolitros de vino rosado y al 2019 creció hacia 23.6 millones de hectolitros de consumo de vino rosado, ¿no? En el 2019 se venden de cada 10 botellas de vino, más de una, casi dos a este año, de vino rosado. Entonces, también es una categoría súper importante que la teníamos olvidada muchas veces aquí en el Ecuador, sobre todo en los eventos y en todo lo que uno calculaba el vino, calculaba el 70% vino tinto, el 30% blanco. El rosado ni siquiera entraba en el cálculo, ¿sí? Ahora ya nos damos cuenta que a veces se sugiere, o yo suelo sugerir mucho, que si vamos a tener una reunión, por ejemplo, y va a ser a mediodía y va a haber mucho calor, ¿sí?, el vino tinto se va a seguir consumiendo y en vez del blanco podría ser una muy buena opción tener el rosado, ¿sí? Que podría ser mucho más versátil de acompañar que el blanco como tal. Entonces, esto es algo que va a seguir creciendo, ¿sí? El consumo per cápita, este también es algo súper interesante porque en el 2019, ¿quiénes eran los países de mayor consumo per cápita, ¿no? Esto es cada persona al año cuánto consume en el país y esto es lo que se tabula un poco, ¿no? Entonces, bueno, Francia va a la cabeza con 15.1 litros solo de vino rosado. Estamos hablando solo de rosado, no tiene nada que ver aquí el tinto ni el blanco, ¿ya? Francia, 15.1 litros. Uruguay 9.7, fíjense, un país que uno pensaría que no consume vino rosado, sino más bien tinto por su tipo de comida. Sin embargo, es el segundo en consumo per cápita como país. Chipre, ¿no? Bélgica y Suiza serían los siguientes en consumo. Y también, ¿dónde hay gran potencia de consumo? ¿Hacia dónde se está yendo el mercado de vino rosado y sobre todo las bodegas? ¿Qué están analizando las bodegas para producir su vino rosado? ¿A quién quieren ir? Obviamente China es un mercado que a todo el mundo le interesa por la cantidad de gente y de consumo que tienen, ¿no? Australia también, Canadá, Estados Unidos y no nos olvidemos del gran Reino Unido, que es tan consumidor de todo tipo de licor. No solo de vino, de jerez, de porto, de todo lo que es espirituosos, a pesar de que son grandes productores de whisky, son también grandes consumidores de otros espirituosos. Entonces es un mercado muy interesante. Y si nos vamos a los principales mercados, ¿no? Al 2019, Francia, el 35%, de consumo de vino rosado junto con Estados Unidos, que sería el 15%. Entonces ahí estamos prácticamente con un poco más del o casi es del 50% y junto con Alemania, los tres países serían los mayores consumidores de vino rosado en el mundo, ¿no? Y por volumen, aquí también hay una diferencia que uno a veces no le toma mucho en cuenta, pero que es muy importante. Una cosa es la importación del vino rosado por volumen y otra cosa es la importación de vino rosado por precio, en donde obviamente Francia es quien tiene el precio más alto de los vinos rosados a nivel mundial. Entonces también va posicionándose en los primeros puestos, tal vez no tanto en volumen, pero sí en precio. Entonces si nos fijamos, importadores por volumen sería Francia, Alemania y Reino Unido y por valor Estados Unidos, el Reino Unido y Francia en su tercer puesto, ¿no? En exportación, en cambio, nos damos cuenta que
por volumen, España es quien exporta por volumen muchísimo más porque tiene estas zonas como Castilla-La Mancha o como otras zonas bastante más grandes de producción en volumen que puede abarcar el tema de volumen para muchos de los mercados. Y por valor, seguimos con Francia a la cabeza. Entonces, Francia sería tal vez el que se posiciona en los vinos rosados de mayor precio en el mercado, ¿sí? Sin desmerecer que Italia, España y Estados Unidos también están en el top 4 de exportación de vino rosado. Entonces, esos son datos que a veces uno no se da cuenta, pero cuando ya uno trabaja en la parte comercial también y en la parte un poco de ventas del vino, se da cuenta que esta es la categoría que más ha crecido y en realidad en los últimos 5 años, desde que se abrió el Tratado de Libre Comercio con el Ecuador, sí nos hemos dado cuenta que la categoría que más ha crecido en la percha y se nota claramente es la de vino rosado, ¿no? Ya sabemos por qué, esto ya hemos hablado muchas veces y es justamente porque precio-calidad se puede tener muy buenos vinos rosados de cualquier origen. Y aparte, es un vino súper versátil para acompañar comida. No se demarca mucho en ciertas cosas, sino que podría ampliar un poquito más. Bueno, ahora posicionémonos en el vino que vamos a probar hoy, que es nuestro reservado y es de Chile, de la bodega Concha y Toro. Ya sabemos que Chile es el primer exportador del Nuevo Mundo. No estamos hablando de cualquier cosa en el mundo del vino. Chile realmente es el primer exportador del Nuevo Mundo. Y a nivel mundial está solo detrás de España, Italia y Francia, los grandes exportadores de vino, ¿no? Más de 1.900 millones de personas al año prueban una botella de vino chileno. Entonces, ahí están todos los consumidores que podemos tener. Y por cada segundo, se destapan 22 botellas de vino chileno en alguno de los 150 países donde este vino ha llegado. De estas 22 botellas, 13 son de Concha y Toro. Orgullosamente lo puedo decir. Entonces, prácticamente tenemos más de la mitad del consumo de vino chileno en el mundo, ¿no? Bueno, el vino en Chile tuvo que pasar una historia muy interesante. Primero, centrémonos en que Chile tiene las 4 fronteras y esto crea en el centro este valle central maravilloso, protegido de los viñedos más sanos del mundo gracias a la influencia de la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa que crea este como colchón maravilloso para las uvas, el desierto al norte, los glaciares al sur. No nos olvidemos también que Chile tuvo que pasar todo el tema de la filoxera también, pero relacionada sobre todo con la uva que ahora es su uva emblema, que es la uva Carmener, que sabemos que desapareció por el ataque de la filoxera en Francia, en Europa en general, y que reaparece de casualidad, y la encontraron de suerte entre los viñedos de Merlot, y que ahora se ha convertido en la cepa emblema, ¿no? Concha y Toro, ya hemos hablado muchas veces, fue esta bodega fundada en 1883 por Don Melchor de Concha y Toro, con su línea emblemática que es Casillero del Diablo, que nació en 1963, exportamos a más de 135 países. Ya les comenté que de esas 22 botellas de vino chileno, 13 son de Concha y Toro, y que es la segunda a nivel mundial con mayor cantidad de viñedos propios. ¿Qué garantiza esto? Que yo tengo mi propia uva, yo cuido mi uva, y para tener un gran vino tengo que tener una gran uva. Entonces, si yo mismo la cuido, realmente puedo tener un maravilloso vino. Fue la primera marca que llegó al Ecuador. Y el consumo, bueno, ojalá llegáramos al consumo que teníamos en las anteriores diapositivas, ¿no? No solo en vino rosado, sino en todo vino. Entonces, sería interesante ver cómo estamos en el consumo, porque el último corte que se hizo fue en el 2018 del consumo de vino ecuatoriano en el Ecuador per cápita, y ahí se consumía ya una botella y media, esto es más o menos un litro, yo creo que ya estaríamos en un litro y medio, si no me equivoco, litro y medio, ¿no? Entonces ya voy a corregir a este año o al año anterior por lo menos, que el ecuatoriano ya toma litro y medio. Esto no quiere decir que el ecuatoriano se volvió más alcohólico, sino que en realidad la cultura de vino, que es hacer estos eventos gracias, por ejemplo, a Supermax y Megamax, y que nos ha permitido, estando en pandemia, aprender sobre la cultura de vino y aprender muchas cosas sobre el vino, es lo que hace que la gente comience a consumir mucho más vino junto con la comida, que eso es lo ideal. Entonces, por eso hemos crecido, ¿no? Ahora sí nos vamos con reservado. Bueno,
Y algo muy interesante de reservado es que es la línea joven de Concha y Toro, es como el entry level a lo que es Chile y a lo que es la bodega, ¿sí? Entonces, es además una línea que ustedes se han fijado que en la etiqueta es bien juvenil, fácil de leer la etiqueta, no tiene muchas cosas tampoco, porque la idea de beber un reservado es disfrutar los placeres simples de la vida. Toda la línea de reservado es una línea joven, sin barrica, en donde cada variedad en cada botella va a expresar fielmente lo que es esa variedad en su vinificación en joven. Es muy frutal en su mayoría de expresiones, son vinos muy amigables, muy versátiles, con excelente relación precio-calidad. Sí, eso quiere decir que por lo que yo estoy pagando, realmente tengo una muy buena calidad que nunca me va a defraudar. Estos son vinos que en percha del Supermaxi pueden variar un poco de acuerdo a las promociones de Supermaxi y Megamaxi, que se van a manejar entre 10 a 12 dólares generalmente, dependiendo lo que estemos pasando. Entonces, en el Día de la Madre, tal vez los rosados se pondrán un poco más económicos, en el Día del Padre los tintos, en Navidad bajarán también, pero se manejan más o menos entre 10 a 12 dólares, ¿ya? Algo de lo que Pablito hablaba ya en el tema del color, ya vimos la manera de elaborar el vino rosado y qué colores me podrían dar. Aquí está una diapositiva con todos los tipos, poquitos de los colores que podemos tener en blanco, rosado y tinto. Y en rosado además tenemos unos nombres de color muy entretenidos y diferentes, ¿no? Por ejemplo, el clásico piel de cebolla, como el de la cebolla paiteña de aquí del Ecuador, el rosa claro, el salmón, este rosa franco, el cuarzo rosa, que también es muy común en los rosas. Y también podría tener vino rosado estos como bordes naranjas. Hay muchos vinos que tienen algo de eso también, ¿no? Entonces, aquí está parte de los colores que podríamos tener. Y si se fijan en la parte inferior derecha, a más tiempo de contacto con la cáscara voy a obtener un color muchísimo más oscuro. Entonces, puedo ir variando desde un rosa pálido hasta un muy oscuro, que también es interesante tenerlo en copa, ¿no? Y en aromas. ¿Puedes volver una para atrás, Gaby? ¿Ahí o en la anterior? Esa. Uh-huh. Es decir, dos aspectos, el que acabas de mencionar, los tiempos de maceración, pero también la variedad. Digamos, la variedad. Los están como muy bien lo estás mostrando ahí, también tenemos una marca bastante importante del tipo de uva que utilizamos en las tonalidades del rosado. Sí. O sea, tal vez el Pinot Noir sí me da estas notas un poco más hacia lo naranja, ¿no? Y más bien los otros, dependiendo del lugar de esa uva también, ¿no? Porque por ahí la Grenache que vemos ahí que da esta tonalidad fucsia concentrada, tal vez sería la Grenache en Francia, pero la Garnacha en España, siendo la misma uva, me podría dar una tonalidad un poco diferente, ¿no? Interesante también. Bueno, y en aromas, algo dijimos ya, la maravilla de aromas que podríamos tener en un vino rosado, porque aquí no están en juego solo los aromas de la uva tinta con la que fue hecho, sino que se nota mucho en copa esta mezcla o ya la presencia de aromas que, siendo una uva tinta, puede llegar a tener aromas de uvas blancas, sobre todo estas notas cítricas de manzana, a veces de duraznos, ¿no? Y florales, que son muy de vino blanco. Y fíjense, aquí tenemos una descripción de los aromas de una uva muy clásica, como la Sauvignon Blanc en blanco y tal vez la Merlot, que es bien frutal, pero sería que pudiéramos unir los dos tipos de aromas en la misma copa. Entonces, fíjense que un rosado podría tener notas cítricas, manzana verde, grosella, pero también estas delicadas notas de frambuesa, cereza o ciruela. El café tal vez no, porque el café está dado un poco por la barrica, pero las notas frutales sí. Entonces, era un poco mostrarles que se podría tener de los dos. Y ahora sí, a lo que vinimos, Pablito. Muy bien, ya se me estaba haciendo agüita la boca. Sí, ya no podemos más. Y algo interesante, tanto en la foto como en la botella, ustedes se van a dar cuenta que es una botella con taparrosca. Y aquí viene uno de los mitos, que es una de las preguntas tal vez más realizadas por la mayoría de gente.
¿Qué tan recomendable es comprar un vino con tapa rosca? Bueno, para mí la mejor opción, porque incluso me puede ofrecer el poder no tener que llevar descorchador ni nada especial para poder disfrutar de este vino en la piscina, en la playa, en cualquier lugar, solo con un abrir muy fácil de la cápsula, ¿no? Entonces, sí, la tendencia es que los vinos blancos, rosados y tintos jóvenes están con tapa rosca, y créanme que se conservan maravillosamente bien con tapa rosca. Es más, tal vez tengo muchos vinos que con tapa rosca se conservan mejor que en esa misma categoría con corcho. Entonces, no tengan miedo, los vinos blancos y rosados, sobre todo, están muy bien preservados con tapa rosca, ¿sí? Entonces, bueno, vamos haciendo, Pablito, ya la cata de este, ¿no? En color, aquí no estamos frente a un rosa pálido, más bien reservado, no. Se caracteriza justamente si tienen un papel blanco y lo pueden poner encima, por tener más bien este color hacia el salmón más intenso, ¿no? No tan claro, cristalino, sino hacia el salmón. Y sí tiene unos bordes anaranjados muy bonitos que se notan tal vez a los bordes como tal de la copa, ¿no? En nariz, bueno, aquí tenemos una mezcla, ¿sí? De notas frutales, en donde tal vez sí se destaca la fresa, pero también tenemos notas cítricas como de toronja. Podría ser una como toronja rosada o la toronja normal, blanca, pero sí se notan los aromas cítricos entrelazados ahí con las notas de frutos rojos, ¿no? ¿Usted qué le encontró? Yo el lichi no le encuentro. No, pero, tampoco. Pero la toronja, ahí, la toronja la compro. Sí, la toronja y tal vez la fresa o la cereza a ratos. Más, ¿no? más hacia una cereza. Hacia una cereza. Sí, hay un ligero especiadito dulce de fondo también. Pero muy fresco, ¿no? Esto. Sí, en nariz se le nota que ya es fresco, ¿no? Y es un rosé hecho de dos uvas. ¿Qué es lo que hace el enólogo? Un rosé de Merlot y un rosé de Cabernet Sauvignon. Y después hace el blend o el corte, 85% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon. Sobre todo este porcentaje bajo de Cabernet Sauvignon para no darle tanta estructura ni fuerza al rosado, sino más bien hacerle bien ligero, ¿no? En el fondito de todo esto, de toda esta fruta, de esa toronjita que decías, yo en lo particular le percibo un toquecito de morrón, de ese pimiento rojo, que se me antoja una noche como la de hoy encima de una pizza, para acompañar con este vino. Muy común esas notas de pimentón o pimiento rojo asado del Merlot y Cabernet Sauvignon chileno, ¿no? No podía dejar de estar presente si es tal cual, rosado. Ahí con unos arroces, con un risotto. Y ya voy a poner las diapositivas, ¿no? Fíjense, con muchas sushi. Opciones, aquí es donde la gente ya comienza a odiarnos, Pablito, porque es donde nosotros les hacemos tener hambre, ¿no? Pero esa es la así idea. Es. De estos con huevos. Unos rollitos. Con unos rollitos de sushi nos queda maravillosamente bien, y también con esas notas cítricas nos queda muy bien con un ceviche, tanto con un ceviche nuestro como con un ceviche peruano nos quedaría muy bien, tanto de estado como de mariscos. Le voy a probar porque lo vengo oliendo. Pruébele, porque yo ya le probé. Aquí está el arroz marinero o la paella que nos recomendaba Pablito. Si el gusto es hacia la comida de mar, bueno, cualquiera de nuestros arroces marineros, camarones al ajillo, encocados, parrillada de mariscos, pero no nos olvidemos también que el rosado se lleva excelentemente bien con platos cremosos que podrían ser un poco hacia la pasta. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, unos raviolis con espinaca y ricota, y también una pasta con pollo y champiñones, que también nos quedaría muy bien con el rosé. No se pierdan en probar eso. Y bueno, ¿qué decir de las tablitas de quesos? Sí, jamones suaves, fruta, ¿no? Los postres, me encantan los postres con vino rosado, es una excelente opción de acompañamiento. Y también los desayunos o los brunch, que están tan de moda, que se vienen ahora también aquí en Quito. Abril y mayo son las épocas de hacer también primeras comuniones, bautizos, y ahí nos manejamos mucho aquí con hacer reuniones tipo 11 de la mañana, en donde hay
variedad de comida de sal y dulce y buscamos una sola opción de maridaje y el rosé para mí sería una de las mejores opciones en este tipo de eventos, ¿no? Este en particular en la boca tiene un ataque, un pelitín dulce, que luego evoluciona con una acidez fresquita, ¿no? Esto lo hace un vino, diría, bastante interesante. Cuando en un evento, como vos decías, Gaby, tienes personas que a veces son consumidores de vino y tienes personas que no son consumidoras de vino. Este perfil de producto, ¿no? Con esta entrada de boca, un pelitín dulcecita, suave, muy frutal, que evoluciona fresca, es una muy buena herramienta para conquistar al mundo del vino aquellos que todavía están con... Indecisos. Indecisos, no voy a decir con qué están. Están indecisos, me parece perfecto. Solo están indecisos. Muy diplomático lo tuyo. Ajá, indecisos. Esa es la palabra que uno tiene que utilizar cuando están todavía... La compro. Entonces, muy bien, Gaby. Sí. Tenemos gente que está en Miami también viéndonos. Bueno, saludos a toda la gente que nos está siguiendo ya desde algún tiempo. ¿Sabes, Gavita, con quién nos ha ido también muy bien en nuestra certificación en sommelier? Que aprovecho para pasar el aviso, estamos próximos al inicio de la novena promoción, así que aquellos que deseen un poquito más de información, ahí nos escriben por el chat y con gusto le pasamos este programa de 2 años, que ya, de la cual Gaby es uno de nuestros exponentes honrosos, de los cuales nos llenamos de orgullo cada vez que tenemos chance de compartir con ella. Yo soy de la tercera promoción, ya me siento realmente vieja decir que la novena está empezando ahorita. Imagina, pero aquí venía con todo esto, Gaby, en nuestra clase de cacaocultura, que tenemos una materia dedicada exclusivamente al chocolate, y en donde hacemos maridajes, este tipo de vino nos ha ido muy bien, por ejemplo, con los chocolates con leche. Sí, es verdad, con los chocolates con leche, y yo lo he probado también con chocolate blanco. Y con blanco. Me gusta con esos chocolate dos tipos blanco de chocolate también. Funciona ajá. Muy, pero muy bien. Ajá, ahí queda muy bien. Bueno, aquí hay un comentario que me gusta, porque a pesar de que me diga que está muy rico, pero que prefiere Casillero del Diablo Rosé, bueno, es un gusto, porque además Concha y Toro en cada una de sus líneas trata de que sea muy diferente su rosado. Entonces, tal vez este es un rosado un poco más fácil de tomarse, no tan complejo, ¿sí? De ahí saltamos un poco hacia Casillero del Diablo Rosé, que ya dentro de la línea de Casillero del Diablo se maneja como el típico vino muy expresivo en nariz, va a ser mucho más elegante, ¿sí? Y de ahí damos un salto muy grande hacia Marqués de Casa Concha Rosé, que para mí es uno de los rosados de Chile tan bien logrados del Valle del Limarí. Además es un blend diferente de rosado, porque la mayoría de rosados de Chile van a ser un rosado de Merlot, un rosado de Syrah, un rosado de Cabernet Sauvignon o blends de estos. Y más bien el rosado de Marqués es bien diferente, porque es de la uva Cinsault con garnacha. Entonces, muy diferente a todo lo demás de Chile como tal. Entonces, tiene como que su diferencia en cada una de las líneas, ¿no? Qué bueno que le guste. Un estilo muy provenzal. Un estilo muy provenzal, así es. Entonces, va un poco por ahí de gustos, ¿no? Además, hay gente que le gusta el rosado un poquitito más dulce en su principio. Por ahí podría ser nuestro Rosé de Anjou de Calvet, que es justo ese el estilo. Este es más bien un rosado seco, que la idea es justamente esa, que me permita acompañar un poco más hacia lo que es mariscos y pescados que hacia lo que es postres, ¿no? Pero como usted decía, jugaría muy bien con estos chocolates con leche y con los chocolates blancos. Nos iría muy bien por ahí. No sé si hay más preguntas. Hubo algunas preguntas anteriormente. A ver, vamos viendo. Sobre los vinos azules. Dado que estábamos hablando de hablando del naranja.
Y entonces, claro. ahora Y tenemos ahí, que hablar del azul. por ahí vi que saltó una pregunta sobre el vino azul. Esos suelen ser normalmente o mayoritariamente vinos elaborados a partir de uvas blancas, ¿sí? Pintados, se puede decir, o puestos. Coloreados con un pigmento natural de la uva, que está Como el la piel de antociano. las uvas tintas, que es la enocianina, ¿sí? La enocianina es un pigmento natural que es propio de la uva, y bueno, sí. Por ahí hacemos una tinción, digamos, de un vino blanco con enocianina, nos da esa característica tonalidad azul Esa que suele. tonalidad muy parecida al saco que usted está puesto es una muy buena opción de comparar porque van a tener más o menos esa tonalidad, tal vez no tan intensa, pero va a ir un poco por ahí. Aquí ahorita hay una pregunta sobre cuántos grados de alcohol suelen tener los vinos rosados. Bueno, en el caso de este, tiene 12 grados de alcohol y se manejan un poco por ahí, ¿no? Porque yo tengo dentro de mi portafolio rosados desde 11 grados, 11.5, como es el Rosé de Anjou, hasta 13.5, que es Marqués de Casaconcha. Se manejan por ahí. No suelen tener, creo yo, más de 13.5 de alcohol. Y en general no, salvo en algún inicio, que por ahí también vi una pregunta que iba por ese lado, ¿por qué se fue dando este cambio del consumo? Yo recuerdo a inicios, fines de los 90, inicio del 2000, y hasta te diría yo entre el 2000 y 2010 todavía, en donde estaba muy en boga el lograr esta concentración en los tintos, ¿no? Particularmente en Sudamérica. Se buscaban estos tintos que prácticamente se los tenía que cortar con cuchillo y tenedor, ¿no? Hoy por hoy estamos de regreso, digamos, de esa tendencia y nuevamente se está yendo a vinos quizás más vibrantes, más expresivos del terroir, no necesariamente tan cargados ni de carne ni de fruta, ¿no? En Ni cuanto de a estructura, madera. ni de madera, sino se van a perfiles más vibrantes, más elegantes, más frescos, ¿sí? Pero bueno, en aquella época no, en aquella época se buscaba mucha concentración, entonces, ¿qué es lo que ocurría? Había mucha sangría en la elaboración de tintos, y obviamente esas sangrías terminaban dando vinos bastante alcohólicos, ahí yo me llegaba a topar con algunos rosados de 15 grados. Sí. Había que darles alguna salida, ¿no? Entonces empezaron a asomar en aquella época, como consecuencia de la búsqueda de esta concentración en tinto, una cantidad de vinos rosados de sangría. Para sorpresa de muchos, esto que en algún momento comenzó como una necesidad de buscarle, digamos, mercado a casi un subproducto de la elaboración de estos tintos concentrados, bueno, las bodegas empezaron a dar cuenta de que empezaban a tener un nivel de aceptación impensado para el momento, ¿no? Porque como vos decías, ¿no? Hace más de 20 años, los rosados uno los veía en las partes bajas de las Ni los perchas, ahí veía. llenándose de polvo, ni los veías. Y claro, cuando algún desprevenido los compraba, estaban ya viejos, les había pasado su cuarto de hora, digamos, entonces, claro, no había un buen feedback con los rosados. A Ajá. partir de esta situación que les comento, hubo digamos, una reaparición con fuerza, digamos, del rosado en la preferencia del consumidor, y ya no solamente empezaron a elaborarse de estas sangrías, casi que eran una necesidad para obtener esos tintos concentrados, sino que ya empezaron a generarse por visión propia, digamos, porque digamos, la gente empezó a ver que A desde el punto de valorar vista también. gastronómico, esta frutalidad, esta frescura acompañaba muy bien sus comidas, y hoy por hoy la gran mayoría de los rosados ya no son como un subproducto de sangrías de tinto, sino que son concebidos per se, digamos, con una identidad propia. Creo que también el crecimiento de la cultura gastronómica hacia la comida asiática y peruana, mucho fusión. Es ¿Qué la que tiene? también ha hecho que se desarrolle mucho esa parte de los Tal vinos, cual, ¿no? Hay una tal cual. pregunta sobre temperatura, muy buena pregunta. ¿Qué temperatura? En realidad sí se necesita una temperatura adecuada para los rosados
Este yo lo tomaría por ahí. La mayoría de rosados se los toma entre 10 a 12. Yo creo que este sí le bajaría un poquito, por ahí entre 8 a 10. Me parece que estamos bien en temperatura de servicio. Eso quiere decir que tienen que tener la botella en refri, por lo menos desde el día anterior, sobre todo en lugares muy cálidos del país, ¿sí? Y de afuera también. Y si no, podríamos enfriarlo rápidamente en agua, hielo y sal, que sería la opción también, ¿no? Había también una pregunta. ¿Una sangría solamente con vino tinto? No, sí, hay la sangría de vino rosado, que también es súper interesante. Se puede hacer sangría con vino blanco, rosado, tinto y espumante. Hay sangrías de espumante también. Entonces, para la fanesca podría venir bien un rosé. Yo creo que maravillosamente bien, ¿no? Porque en la fanesca tenemos, bueno, cremosidad, tenemos todos los granos y tenemos también pescado. Entonces, me parece que es una excelente opción para esta época que se viene de fanesca. Muy buena opción también. Qué bien. Ahora que decir lo de la comida oriental, tal cual, ¿no? Con platitos que tengan algún toque de agridulce. Y picante, que también es algo interesante que tiene la comida oriental y la peruana, ¿no? Ese picante puede funcionar muy bien. Un vino con buena frescura, buena acidez, y los rosados y los espumantes juegan mucho por ahí. Entonces, les recuerdo a todos los que están participando hoy que nos dejen su nombre, su correo, que al final de estos ciclos vamos a hacer un sorteo con las marcas participantes. Así que nos vayan dejando a través del chat su nombre, su correo, para poder ser parte de este sorteo que vamos a hacer al final de estos ciclos. Así es, bueno. Todo lo bonito se acaba, todo lo rico también, así que bueno, hasta aquí creo que llegamos, Pablito, pero espero que la gente siga disfrutando de su botellita de reservado rosé. Genial. Salud con todos, que tengan un hermoso fin de semana. En nombre de Supermaxi, Megamaxi, de la Cofradía del Vino, nuevamente nuestro agradecimiento por compartir esta hora de cultura y de buen vino. Y cuando es en compañía, qué tanto mejor sabe. Así que salud, salud por eso. Salud, Gavita. Salud con todos, gracias, salud. Una vez más, buen fin de semana y disfruten. Salud. Salud. Bienvenida a mi